¿Qué estás haciendo aquí? Yo vine porque quería hablar con tu madre. Te pedí que no volvieras. Te pedí que por ningún motivo vinieras a meterte a mi casa. ¿Es que acaso no piensas dejarme tranquilo jamás? Ya te dije que no vine por ti. Además, tú no eres quien para prohibirme a mí nada. Esta es mi casa y yo mando aquí. Así que no me vengas con prepotencias. Mira quién habla de prepotencias. Un tipo que maltrata a una mujer en el medio de la calle. Y que fueras una mujer indefensa. Lo que yo soy a ti no te incumbe. Y sí, tienes razón. No soy ninguna mujer indefensa. Y sé cuidarme perfectamente de los traidores como tú, que lo único que quieren es dilapidar la empresa de mi padre. ¿O me vas a negar que lo que quieres es liquidar para quedarte con lo que puedas? Yo no tengo por qué aguantar tus insultos. Claro que tienes. Y esta también. Porque estoy totalmente segura que fue ella quien te metió esas ideas estúpidas en la cabeza. Hey, estás muy equivocada si crees que yo... Tú no te metas. Esto no es contigo. No le hables así. Ay, perdón. No fue mi intención ofender a esta indefensa dama. No la metas en esto. Ella no tiene nada que ver. Por supuesto que tiene que ver. ¿O crees que está contigo por tu linda cara? Lo que esta mujer quiere es quitarte todo lo que pueda para después dejarte. Me voy. No tengo por qué aguantar sus histerias. Nos vemos en la noche, Charo. No te vayas, por favor. Espérame en el carro. Tengo que hablar con Valeria solas. Yo no tengo nada más que hablar contigo. Tú no vas a ninguna parte. ¿Se puede saber por qué me tratas como si yo fuera una cosa, mientras que a esa mujer la llevas como si fuera de cristal? ¿Estás celosa? Celosa yo. Por favor. Llamarte Valeria. Yo también. Estoy harta de pensar que puedo confiar en la gente. Estoy harta de pensar en ti. Estoy harta de seguir atada a tu vida. Estoy harta, harta. Muy bien. Entonces vamos a terminar de una vez por todas. Valeria es una muchacha madura. A sufrirla. En ese momento, Chalo y Valeria tienen que estar llegando a un acuerdo. Deja de meterte en mi vida. Tu vida me importa un cuerno. Haz con ella lo que te dé la gana. Bueno, creo que eso no hace falta decírtelo. Te vas detrás de la primera falda que encuentras. No voy a caer en tu juego. Yo no estoy jugando. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que ni siquiera te has dado cuenta. Ya basta, Valeria. Pensé que eras más inteligente. Pero no. Te dejas manipular por la primera mujer que se te pone delante. Marcela no es cualquier mujer. Ah, no. No. Ella es la mujer de mi vida. ¿Cómo? Lo que oíste. Ella es la mujer de mi vida. Y quiero que me dejes ser feliz con ella. Quiero que me dejes en paz. Te odio. Te odio. Ya nos hemos lastimado bastante. Es que no te das cuenta. ¿De qué tengo que darme cuenta? De que eres un miserable que solo jugó con mis sentimientos todo este tiempo. De que lo único que querías era satisfacer tu orgullo de macho. ¿De qué quieres que me dé cuenta? De que lo nuestro nunca fue amor. No pienso seguir escuchándote. Pero tienes que hacerlo. Tenemos que liberarnos de esto de una vez. Valeria, yo no te amo. Creo que nunca te amé. No quiero que nos hagamos más daño. Ya fue suficiente. Hemos tratado de sacar adelante una relación basada en las peleas y los enfrentamientos. Pero nunca. Ni por un día tuvimos un minuto de paz. Jamás estuvimos tranquilos con nosotros mismos. Siempre pusimos por encima de todo a los demás. Y eso no es amor. Eso es capricho. Orgullo. Qué sé yo. Basta, Char. No sigas. Ya comprendí. Estás llorando. Serán las últimas lágrimas que derrame por tu causa. Ya he llorado demasiado. Por favor, Valeria. No llores. Ya no tiene sentido hacernos más daño. Valeria, lo nuestro se acabó hace tiempo. Por algo que no pudo ser. Entiende. Lo nuestro nunca fue amor. Tienes razón.
Esto se acabó hace tiempo. Bueno, mejor jamás existió. Espero que algún día puedas ser tan feliz con Martín como yo lo soy con Marcela. Adiós, Valeria. Adiós. Hay una última cosa que nos une y no tiene sentido que la sigas guardando. ¿Qué? Después de todo, mi padre tenía razón cuando decía que yo para ti era solo un capricho pasajero. Ahora veo todo tan claro. Valeria, yo... Tú tienes razón. Entre nosotros nunca existió amor. Nunca. Buena suerte la próxima vez que decidas casarte.